podrían nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. Este extracto es uno de los escritos de Pablo Neruda, que el grupo chileno Los Jaivas tomó para realizar el año 1981 una de sus grandes obras, llamada Alturas de Machu Picchu, y que en el marco de la Semana Nerudiana que se celebra en nuestra comuna, Mario Mutis, bajista y cofundador del grupo Los Jaivas, nos cuenta detalles sobre este disco. ¿Cuál es la relación de Los Jaivas con Pablo Neruda? Nosotros de Neruda, cuando hicimos la obra Alturas de Machu Picchu, sabíamos lo que todo el mundo sabe, pero no teníamos una relación demasiado directa con él. ¿Cómo nace el disco Alturas de Machu Picchu? Un día golpean nuestra puerta de la casa en que vivíamos en París y era un amigo nuestro peruano que venía a proponernos que hiciéramos una obra musical en Machu Picchu y con los poemas de Neruda. Entonces empezamos a conseguirnos el libro Alturas de Machu Picchu, que no lo habíamos leído nunca. Nos entusiasmamos con Neruda, no conocíamos Machu Picchu tampoco, y nos largamos en esta aventura de hacer la música de Alturas de Machu Picchu. ¿Su opinión de la prosa de Pablo Neruda? Neruda no es un poeta fácil, es un poeta bastante hermético, con unas imágenes poéticas difíciles a veces de digerir. Entonces tuvimos muchas discusiones pensando qué significaba cada verso, cada cosa, cuál era el sentido de cada poema. Yo creo que el único completo que pusimos la letra completa fue Sube a nacer conmigo, hermano. ¡Sube a nacer conmigo, hermano! ¿A qué cree usted que se debe el éxito de Alturas de Machu Picchu? Se conjugan tres elementos. Machu Picchu, que es la piedra angular de la identidad y la cultura latinoamericana. Pablo Neruda, o sea, los poemas de Pablo Neruda son sublimes, son impresionantemente de una calidad poética espectacular. Y nosotros humildemente pusimos el ingrediente musical a todo este escenario, digamos, de Machu Picchu más Neruda. Yo creo que la identidad que sintió la gente, la identificación con esta obra, con esta música, con los poemas de Neruda, yo creo que eso fue una de las razones principales del éxito de la obra Alturas de Machu Picchu. Y en realidad es una de las obras, diría yo, más importantes que hemos hecho como grupo. Semana Nerudiana en Maipú. La cultura no hay que olvidarla ni dejarla atrás, porque la cultura es lo que permanece. Todo lo demás pasa por época, pero la cultura es algo que se va construyendo y que va permaneciendo en el tiempo. Y es lo que nos hace a nosotros también entender mejor por qué somos chilenos, por qué nacimos acá, en el fondo recurrir a nuestra identidad.